Bueno, pues buenos días. Estamos aquí para presentar el sexto Festival Internacional de Títeres y Objetos de Palma del Río, que se va a celebrar ahora a partir del 17 al 23 de noviembre. Este festival lleva ya desde el 2013, 2014 empezó a funcionar un poquito más, en la sexta edición, como decimos, y es una apuesta más que el Patronato de Cultura, junto a la Asociación Cultural el Diablo Cojuelo y la compañía La Sombrita, llevan a cabo durante tanto tiempo como una apuesta más por el tema de las artes escénicas que hacen en Palma del Río desde hace más de 30 años, que hacemos desde aquí. Aunque, bueno, antes nada, muchísimas gracias a Marilú Riego del Diablo Cojuelo y a José Diego Ramírez de la compañía por su implicación y el esfuerzo que hacen una vez más. Y aunque ellos ahora ya desgranarán un poquito más la programación, sí destacar que otra vez, un año más, se ha intentado traer un abanico amplio de diversas propuestas escénicas, tanto nacionales como internacionales. En esta ocasión nos acompaña una compañía italiana. Se intenta mostrar al público diversas técnicas de títeres, hilo, guante, varilla, y también distintos estilos como la danza, la música, el mapping, incluso en algunas representaciones, y todo esto también se va a complementar con una serie de funciones escolares que tienen un marcado carácter didáctico y además durante la mañana para que los escolares puedan tener mejor acceso. Como novedad de este año con respecto a otros, es que se abre y se cierra en la calle, si el tiempo lo permite. Si no, bueno, está previsto que se haga en la escalinata del Coliseo, si no será igualmente a puertas abiertas, pero un poquito más protegidos de la lluvia, pero sin ningún problema, y será totalmente abierto. Y también, además, trabajando en la línea de la accesibilidad, aunque, bueno, todos conocidos los precios, lo accesible que se hace gracias a la colaboración del patronato, que se pueda tener a mano de cualquiera este festival de tanta calidad. Se ha puesto a este año también un nuevo abono para las actuaciones en sala de 10 euros, que además puede llegar incluso a un ahorro de 8 euros con respecto al año, que es casi el 50%. Quien quiera hacerse con el abono de distintas funciones puede tener un ahorro de más del 50%, teniendo diferencia como con otros años, que ha sido por grupo o por número, para que sea todavía más fácil y haya menos excusa para perdérselo. Así que, bueno, le voy a dar el paso a ellos. Desde aquí animar a todo el público, a las familias, a que traigan a los niños, a los adultos, porque es un festival de una calidad estupenda y merece la pena aprovechar la oportunidad que tenemos a mano aquí en nuestro pueblo. Así que nada, sin darles los días la palabra. Bueno, pues buenos días, muchas gracias. Gracias de nuevo al Ayuntamiento de Palma del Río, la delegada, la alcaldesa, de que acojan con el mismo entusiasmo de todos los años el festival, el Titiripalma. Titiripalma ya lleva 6 años, que ya empiezan hace bastantes años, ya han pasado muchas compañías, han pasado muchos públicos, y la verdad que cada año nos marcamos un reto de qué traer nuevo para sorprender de alguna forma o de complementar a las siguientes ediciones. Desde el principio nos marcamos de que fuera ese matiz internacional por tener la posibilidad de traer compañías que tienen otra dramaturgia, otros lenguajes, otras técnicas distintas a las que tenemos acceso, a las que tenemos la oportunidad de ver por aquí, por Andalucía, o por aquí, por Córdoba. Entonces, pues bueno, eso también nos crea un reto, porque traer compañías internacionales pues requieren un poco más de logística, un poco más de presupuesto y bueno, pero creo que este año hemos tenido al final la suerte, que nos costó trabajo, de traer una compañía de base muy interesante. De todas formas, las compañías ahora, Marilú, desde la asociación va a explicar un poco cuáles son cada una de las compañías y la temática que traen, y yo pues bueno... deciros también el cartel que hemos puesto este año, la imagen que siempre intentamos de que sea un títere identificativo, pues este año nos acompaña el títere Don Cristóbal Polichinela, que es de una compañía francesa, que lo vimos este año en un festival que hemos asistido y le pedimos permiso para hacer una foto. Cuando vimos el títere sabíamos que era el cartel de Palma del Río. Y bueno, y aquí lo tenemos presidiendo, que bueno, que es el títere tradicional andaluz, que viene amadrinado o apadrinado por el Polichinela italiano. También, bueno, destacar eso, como ha dicho la delegada, de que empezamos en la calle y terminamos en la calle, tirando también un poco del títere tradicional andaluz, y qué mejor que empezar con una compañía emblemática que este año están cumpliendo el 60 aniversario, como es Peneque, que ya ha participado en algunas de las ediciones, pero creíamos que este año era muy importante que estuviera en el cartel nuestro, en la programación. Y lo demás que traemos son pequeñas joyas, y también variando el tema, como ha dicho la delegada, de mostrar las máximas técnicas posibles o las distintas disciplinas que se hacen con los títeres. Aquí tradicionalmente, o aquí en Andalucía, cuando hablamos de títeres, muchas veces nosotros cuando decimos somos titiriteros y te hacen así con la mano, y bueno, esta es una técnica, hay miles de técnicas más, como mostramos aquí en el Festival de Titiripalma. Y también, pues bueno, este año, de esa dramaturgia que hemos estado hablando, pues vamos a mostrar una dramaturgia con danza y videomapping, otra con narración oral y canciones, y por último una poética con los titiriteros de Binéfar, poesía y música en directo y canciones. Y finalizar también con una técnica bastante extraña dentro del mundo de los títeros, dentro del mundo del teatro en directo, que es la ventriloquía. Con Francis Zafrilla, es un mago, pero que está especializado en ventriloquía, y es el único espectáculo, creemos, que hay en España, que ese espectáculo, que no es un número, que no es un gag, porque este tipo de técnica se ha utilizado mucho en televisión, y hay 4 famosos y los demás ya totalmente desconocidos, pero Francis ha hecho una apuesta de no tirar de los títeres de Walt Disney para hacer un espectáculo serio de ventriloquía, y eso es lo que a nosotros nos gustó, y por eso queremos mostrarlo aquí en Palma del Río. Pero además de eso, hace un espectáculo de fin de fiesta, porque él viene inspirado con el tema de la magia, y él, si no va con confeti y con de esto, pues no, se siente un poco desnudo, con lo cual creemos que es un cierre bastante interesante. Comentar también lo de los precios. Seguimos con unos precios relativamente económicos, aunque también se compensa con los 2 espectáculos gratuitos que se hacen en la calle. La venta anticipada está en 5 euros, y como ha dicho la concejala, este año se ha hecho un abono, porque lo que pretendemos es que el festival sea toda la muestra. O sea, lo que nos gustaría que el público asistiera a todos los espectáculos, porque todos los espectáculos tienen algo. No nos gustaría que eligieran entre uno y otro. Lo que queremos es que compren el abono para que no se pierdan ninguno, porque al final del festival es lo bonito, es lo atrayente, ¿no? Todos los espectáculos a la vez, o ese conjunto de espectáculos, que es lo que nosotros de alguna forma hemos programado. Uno va complementándose a otro, o va rellenando otro, para al final hacer una imagen mental de cómo sería el mundo del títere, o las posibilidades que da el títere en las artes escénicas, tanto para niños como para mayores. Todos los espectáculos estos son espectáculos familiares. Se hacen una campaña escolar, se hacen unas funciones especialmente para escolares, son más didácticas, como todos los años, pero después también se abre una función a las 5:30, se ha puesto para toda la familia y para los adultos. Y nada, yo creo que Marilú que explique un poco los espectáculos que vienen, y apuntaros. Bueno, pues desde la Asociación Cultural el Diablo Cojuelo también, pues agradecer al Ayuntamiento de Palma del Río, el Patronato Municipal de Cultura, que nos den la oportunidad de poder traer títeres otra vez este año a Palma, y que sea la 6ª edición. Yo os voy a presentar día por día las compañías, y os voy a hablar un poquito de ellas. Comenzamos el día 17... con una función familiar a las 5:30... en la escalinata del Teatro Coliseo, como ya hemos dicho, y si la meteorología lo impide, pues sería dentro del Teatro Coliseo. La compañía que inaugura es la Producciones Infantiles Miguel Pino, con su espectáculo Peneque 60 aniversario... que están cumpliendo los 60 años del personaje, algo casi insólito, que una compañía ya de segunda generación, porque fue el padre de Antonio de Miguel, de los titiriteros, los que comenzaron con este personaje que este año cumple los 60 años. Ellos ya han participado anteriormente en otras ediciones, pero este año hemos visto que, como están celebrando pues su 60 aniversario, que debían de estar en Palma del Río. Y bueno, eso es, como hemos dicho, el domingo 17 a las 5:30 de la tarde. Como he dicho, la compañía empezó con unos personajes en el 1959 con Miguel Pino, el padre de los dos titiriteros, que combinó una bonita historia con un teatro de marionetas en las aventuras de Peneque el Valiente, que es el personaje emblemático. Y es un espectáculo familiar que le gusta tanto a niños como a mayores. Y ese sería el espectáculo de inauguración. Luego seguimos el miércoles. Como hemos dicho, tenemos funciones familiares y escolares. Entonces, el miércoles nos visita la compañía Antonella D'Iasensi, es una compañía italiana de Roma, que hacemos una función escolar a las 12 de la mañana y una familiar a las 5:30 de la tarde, con el espectáculo Piccolo Circo de Hilo. Es danza, teatro visual con títeres de hilo y mapping. La compañía, os leo un poquito para que tengamos una referencia de esta compañía. Antonella D'Iasensi, de Italia, intérprete, creadora y docente de danza y teatro, empieza su trayectoria artística en 1995. En el 1999 funda la compañía Residuo Teatro en Roma, donde trabaja hasta 2009. En 2005 se graduó en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Sapienza en Roma, con una tesis sobre vídeo, arte, espacio y performance. En el 2007 gana el primer premio de escritura teatral Fara Ume con el monólogo Almas 5.17, del cual es también intérprete. Como actriz, performer y bailarina, ha participado en varios espectáculos dirigidos por diferentes directores, como son Paolo Vinolo, Luis Barr, Claudia Socare, y coreógrafos como Marta Ruiz. Destaca también que ella lo que destaca por su proyecto permanente en formación y creación de danza contemporánea en espacios urbanos que se realiza en varios países europeos. Eso es el miércoles. El jueves nos visita una compañía que se llama Miclaudia Teatro con Amaya Ruiz. Tendremos función escolar también a las 12 de la mañana y luego una función familiar a las 5:30. Son títeres, actor y canciones. La compañía destaca en la especialidad de dirección escénica en la ESAD de Murcia, que ya había comenzado su andadura en compañías profesionales durante varios años, pero desde el 1994... ha asistido a varios cursos, ha trabajado con diferentes compañías nacionales como La Carreta Teatro, como Jauja, Histórido, Maracaibo. Ella destaca por eso, porque ha trabajado con varias compañías y después de estar en una andadura de varios años en compañía de su pareja, pues ella hace 2 años pues se independizó y tiene su compañía propia. Entonces, destacar en el espectáculo, Miclau regresa, es la sinopsis, voy a decir la sinopsis un poquito. Miclau regresa a su casa tras una mañana de recolecta, está emocionada porque espera una visita muy especial para ella, de modo que prepara su casa con dedicación. Pero la visita se adelanta o ella se retrasó. Miclau disfruta mostrando a su visita los secretos de su profesión y comparte con ella sus historias, sus títeres y sus canciones. Un espectáculo de narrativa con títeres y con canciones. El viernes nos visita una compañía, los titiriteros de Binéfar. El viernes, función escolar también a las 12 de la mañana y la familiar a las 5:30. El espectáculo es Chorpatélicos, son de Aragón. La técnica es títeres, poesía y canciones. La compañía Los Titiriteros de Binéfar, destacar sobre todo que son Premio Nacional de Teatro, que tienen una trayectoria de más de 30 años, que han recorrido con sus muñecos haciendo títeres por plazas, teatros, carpas y mil rincones dispares, fundado por Pilar Amorós y Paco Paricio. Su teatro de raíz está inspirado en historia y tradiciones populares, donde el titiritero es siempre un personaje involucrado en la trama. En sus espectáculos se conjugan todos los lenguajes plásticos, la palabra, el movimiento y la música para convertir al títere en un objeto mediador que logra la complicidad con el público buscando la simplicidad. Ellos destacan que su teatro es siempre para todo, para los niños, tratados como personas sensibles e inteligentes, y para los adultos que aún guardan un hueco para la ternura y para el juego festivo del teatro. Han editado 7 discos, 3 libros, han creado una treintena larga de espectáculos. Bueno, pues como veis, tienen una trayectoria bastante importante y sobre todo eso, destacar que es un premio nacional de teatro. Y bueno, en el espectáculo este que es Chopatélico, pues destacan que jugamos con poesía, canciones de Federico García Lorca, de León Felipe, de Rafael Alberti, Nicolás Guillén, Gerardo Diego, Ramón Gómez de la Serna, Gloria Fuertes, Hermanos Rincón, María Elena Walsh y Vainica Doble. Son textos que pueden parecer no aptos para pequeños, pero hemos descubierto que contienen claves que les son muy cercanas. Federico García Lorca les dijo a sus niños que jugaban divertidos: qué chorpatélicos sois. El nombre del espectáculo viene de Federico. Y cerramos el sábado con un espectáculo de calle también en las escalinatas del Teatro Coliseo, con una función familiar a las 5:30 con la compañía Francis Zafrilla. Francis Zafrilla, su procedencia es de Castilla-La Mancha, y el espectáculo es God Rock, son títeres y actores. A destacar por Francis, bueno, él es de Albacete, es hijo de un español emprendedor y una mexicana aventurera. Y bueno, él desde pequeño apuntaba maneras de artista. Ya su abuelo, él cuenta que su abuelo vivía en California, y cuando viajaba a España pues siempre le traía regalos. Y para él le trajo una de los regalos que lo guarda con mucho cariño, fue una baraja de bicycle, de póker, bueno, que todavía conserva, y de ahí viene la vena de la magia, que este espectáculo es un espectáculo de magia, pero es un espectáculo familiar de ventriloquía. Es único en España, es una técnica que como ha dicho José Diego, no conocemos muy bien, porque solamente nos suena como pequeños esqués que hemos visto por televisión, pero un espectáculo como vamos a poder disfrutar de él aquí en Palma es único en España. Él conjuga lo que es la ventriloquía con música, con canciones, un espectáculo muy divertido que hemos visto que sería, bueno, el mejor colofón para cerrar el festival, y es en calle para que todo el público pueda disfrutar de él. Sí, la meteorología, repito, no lo permite, si no, pues sería dentro del teatro. Unos metros más atrás. Sería dentro del teatro. Yo, en primer lugar, muy buenos días. Felicitar a la compañía, a La Sombrita, a la Asociación Cultural el Diablo Cojuelo, porque año tras año, y ya van 6, le ponen un gran compromiso y una gran implicación para que Palma pueda ser el lugar donde, bueno, pues niños, niñas y sus padres y sus madres, sus familias, sus profesores y sus profesoras, podamos disfrutar de una excelente programación, como nos ha detallado Mariluz. Es importante que nos paremos a pensar qué supone el teatro para Palma. Llevamos más de 30 años y yo no voy a descubrir nada, pero el ADN, nuestro ADN, pues entre naranja y teatro, teatro y naranja, discurre por nuestras venas este espíritu teatrero. Pero, lo veníamos comentando antes, hay que crear canteras, y qué mejor manera de crear canteras, sobre todo en estos momentos tan convulsos, donde pensamos muy poco, pensamos muy rápidamente, donde no nos paramos, donde nuestros niños están continuamente con las maquinitas, para que nuestros niños y nuestras niñas empiecen a ver el mundo a través del teatro, a través de los títeres, que esas mentes se vayan abriendo a pensar, a decidir. Muchas veces se lo damos todo hecho. Bueno, pues yo creo que este tipo de experiencias son, como decía la concejala, una actividad didáctica, pero que nos va a permitir abrirle sus mentes, sus ventanas al mundo. Entonces yo creo que es una gran oportunidad bueno, que Palma del Río cuente con, esta maravillosa programación que, como digo, ya llega a su 6ª edición y que va a continuar así, porque es necesario pensar. Y yo creo que una gran herramienta que nos ayuda a pensar y a ver el mundo es el teatro. Y como estamos hablando de niños, pues aprovechen, por favor, los padres, las madres, como digo, los profesores, las profesoras, esta oportunidad. Tenemos la oportunidad de que nuestros niños, por unas horas, por unos días, empiecen a utilizar sus mentes de manera diferente a como lo hacen habitualmente. Y no nos extrañe que nuestros niños, pues a algunos les pregunten, ¿quieres ir al teatro? Y te digan que no, porque estamos en una sociedad tan mecanizada, donde la tecnología se está utilizando a veces no tan bien como debiéramos, que tenemos que pararnos un poquito, empezar a ver el mundo de otra manera, y yo creo que Titiripalma es una oportunidad para parar la máquina y empezar a ver el mundo de otra manera a través de los ojos de nuestros niños y de nuestras niñas. Así que enhorabuena, porque actividades como estas son muy importantes, y bueno, los palmeños y las palmeñas vamos a tener la ocasión de disfrutarla la semana que viene, que por cierto, además, el día 20 de noviembre es el Día del Niño, y yo creo que se enmarca muy bien esta actividad para celebrar el Día Internacional del Niño. Felicitar, como digo, al Patronato de Cultura y a la Asociación Cultural y a La Sombrita por año tras año ponerle estas ganas, este interés, y que entre todos hagamos una sociedad mejor, porque es muy importante avanzar hacia una sociedad más justa y más igualitaria. Muchísimas gracias. Ahora vamos, porque también tenemos la posibilidad, que siempre la dejamos ahí en stand-by, de que si hay mucha demanda, la posibilidad de abrir una función a las 10 de la mañana, o sea, de hacer otra. Lo tenemos con una compañía, no podemos por el tema de logística, de viaje, porque ya tendrían que montar el día de antes, y todo eso. Entonces ahora con Manolo sí vamos a ver esa demanda que tenemos, si vemos la posibilidad de que ya lo dejamos cubierto, o porque preferimos hacer 2 funciones que masificar una, porque también, como hablamos, no lo hemos comentado, pero nosotros estamos adscritos al protocolo TVO de exhibición de espectáculos infantiles, que conlleva aparte de alguna de las de la mecánica de cómo recibir a los niños, la iluminación, el sonido, la luz de sala, todo eso, también los aforos máximos para según qué tipo de espectáculos. Estos espectáculos que son de 3 años, pues no requieren más de un aforo de 200 localidades, aunque tenga un teatro de 800, pero cada 200 se hace un pase por el tema de la cercanía, por el volumen, porque no es lo mismo darle volumen a 800 personas que a 200, entonces todo ese protocolo lo tenemos siempre presente. También, como no lo hemos dicho antes porque lo damos por hecho, pero me parece que es una experiencia muy bonita cuando esos niños suben por primera vez al escenario del Teatro Coliseo, porque el Festival de Titiripalma se hace solamente en el escenario. Utilizamos un hombro donde se monta el escenario, después se monta la grada en mitad del escenario, y en el otro hombro se monta la grada alta, con lo cual los pequeños espectadores entran al teatro por la puerta principal del Coliseo, pero su sorpresa es cuando siguen andando y suben hasta el escenario. Entonces, pues bueno, después Manolo y los técnicos también se implican mucho en adornar, iluminar toda la maquinaria del teatro, que también es una experiencia muy, muy, muy interesante, y la caridad de los niños lo delata. Entonces, pues bueno, con toda esa maquinaria, pues ahora vamos a ver hasta dónde podemos abrir más posibilidades de que asistan más niños o no. Sí, nosotros decimos, mira, nosotros tenemos la suerte de organizar 2 festivales más. Nosotros decimos que el Festival de Palma no es un festival de público masivo, pero sí de alta calidad, y así nos lo transmiten las compañías. No son, en otros festivales son más populares o son más cosas así que asisten mucha gente. En Palma asisten no masivamente, pero lo que sí es que asisten de un año a otro, y que ya lo esperan, que son los mismos. Pero el que asiste nosotros lo entendemos como un público de alta calidad, no se conforma con que lo entretengamos, tenemos que conmoverlo. Y a nosotros, si el teatro nos atrae, es porque conmueve, no porque entretiene. Y aquí con el público de Palma nos marcamos siempre un reto, es decir, ¿qué traemos este año? Porque aunque sea a título personal, o sea, a título cara a cara, nos exigen que traigamos. Si fijas, la programación de Palma del Río no compite con la programación que se puede hacer en la feria de teatro. O sea, nosotros intentamos no traer nunca, bueno, intentamos, ¿no? Hasta ahora sí. No traemos nunca compañías andaluzas que puedan venir a la feria o que hayan venido a la feria de Palma del Río. Entonces, cuando este proyecto se hizo a cabo, era la intención de poder traer compañías que habitualmente no están por aquí. Por ejemplo, Peneque es la única andaluza, pero Peneque no está en el circuito de la Junta de Andalucía, del circuito de Enreda, ni nada, y los demás son compañías que habitualmente, si no las ves en Palma, no las puedes ver en Andalucía.